Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El personaje de la historia se llama Ocosías. Tristemente célebre su papá y su mamá por su perversidad. Este señor, mire lo que dice el segundo libro de Reyes, continúa el relato bíblico. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, vayan y consulten al Baal Zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Belzebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. El contexto de lo que estoy leyendo, este señor tiene este nombre tan particular, Ocosías, no te quiero cansar con historia, solo para los que le interesa mucho la Biblia, es el octavo monarca del rey del norte de Israel. Sabe que Israel se dividió después del reinado de Jeroboam, 10 reinos hacia un lugar, 2 reinos hacia el otro. El reino del norte, Israel, se llamó Israel con la capital en Samaria. El reino del sur se llamó el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Ocosías era justamente rey de Israel y un hombre que provenía de lo que llamamos el pueblo de Dios. Era tan malvado e idólatra como lo había sido su mamá y su papá. Su mamá, su papá Acab, un hombre muy complicado, ni que habla su mamá Jezabel. Y este señor, como acabo de leer el relato bíblico, tiene una caída, se golpea, un día tiene un accidente, está sentado, yo le había pedido la banqueta, no tuve suerte con la banquetita, bueno, no importa, se había sentado y tarde, amigo, gracias. ¿Tiene novia? Va a tener que activarse más para la novia. Encima que me ayuda a los retos, ¿qué le parece? No hay comedia que salga bien, decía mi mamá. El hombre está sentadito así, escuchando, y se cae. Dicho sea de paso, siéntese bien hoy, no se me duerma, pensé que se caiga como Ocosías. Se cayó y tuvo un accidente. Voy a plantearlo así como un accidente doméstico. Un accidente. Se golpeó el hombre. Y ante la caída, esto lo extraño, no que se caiga, se puede caer cualquier persona, pero ante la caída y el golpe que se le produce, lo extraño es la actitud que la asume. Porque para curarse las heridas, un hombre que profesaba la fe en Dios, aquel que tenía la norma que era, oye Israel, un solo Dios, tenemos un solo Dios, ¿no? Y a ese solo Dios adorará. Fíjese qué extraño, este señor, producto de su golpe y las heridas, la primera ocurrencia que tiene es llamar a sus colaboradores que consultaran al Dios de los paganos, que los paganos adoraban, un Dios llamado Baal Zebut. Lo busqué y era el Dios de la fertilidad, a la cual las personas y a estos ídolos le asignaba un gran valor. Este muchacho Ocosías, este rey de Israel, él recibió una herencia de malos ejemplos. Diga conmigo, herencia de malos ejemplos. Su papá era un hombre muy manipulado por su madre. Quisiera añadir a eso que era un hombre cobarde y era un hombre falso, muy mentiroso, un hombre muy, muy difícil, muy perverso. Así que Ocosías se crió en ese palacio siendo rey, o perdón, siendo príncipe, para un día aspirar a ser rey viendo a su padre. Pero a eso súmele la mamá Jezabel, que fue una señora de las más perversas que la Biblia menciona, tal vez la más perversa. Jezabel era una señora mala, llena de orgullo, manipulada, manipuladora de su esposo. Y esta señora tuvo un rol, un triste rol protagónico en la Biblia, porque
sistemáticamente se levantó contra los profetas de su generación. De hecho, su gran confrontación con Elías, ¿no? Te voy a matar, le escribe. Y eso genera algo muy fuerte en el corazón de aquel hombre de Dios llamado Elías, que por alguna extraña razón pone la fe en la palabra de una mujer que lo está amenazando. Entonces Ocosías, este rey, dije muchacho, ya un hombre, se transforma en rey. Y cuando le tocó reinar, actuó en consecuencia a lo que había aprendido en su vida. ¿Cuántos creen que somos afectados del hogar donde venimos? ¿No lo cree? Voy a decirte algo. Los pecados que no son tratados en una generación, luego en la próxima generación se potencian. Yo no sé si usted me crea eso. Veo muchas caras que me dicen. No sé si se usa en todo el país eso, pero en Argentina, la gente que nos ve por internet, solemos decir, y es la cuna, pastor, cuando alguien te dice cómo se comporta. Básicamente te están diciendo lo que vivió, los ejemplos que recibió. Porque los pecados que no son tratados en una generación con firmeza, en la próxima se potencian. Es por eso que de una familia de alcohólicos generalmente salen alcohólicos y a veces más potenciados. De una familia que vio violencia es probable que surge una familia mucho más violenta. Donde ha habido malos hábitos, es probable que los hábitos sean potenciados en la próxima generación. Y quisiera romper y destruir el mito de que el tiempo sana las heridas. El tiempo no sana nada, Señor, el tiempo potencia las heridas. Sé que no da para muchos amén en mi mensaje, pero es verdad lo que estoy diciendo. A no ser que haya un toque sanador del Padre, ¿no? Dice, mire, te voy a mostrar un texto. Primera de Reyes 21, el 25 y el 26, para hacerte un poquito de historia. Dice, nunca hubo nadie como Acab, el papá de Ocosías, que animado por Jezabel, su esposa. Digo, porque usted me dice, qué duro ha sido, pastor, con los papás de este chico. Pero mire, había este Acab, animado por Jezabel, su esposa, nunca hubo un rey que se prestara para hacer lo que ofende al Señor de esa manera. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quien el Señor los expulsó de la presencia de Israel. Impresionante. No es mi tema, pero de pasadita nomás. Quiero hablar porque mi tema es hoy cómo levantarse de una caída. Ese es mi título hoy. Pero para establecer un fundamento quiero decir lo siguiente. Déjeme hablar un poquito de las herencias de familia, de las tradiciones culturales. A mí me impresiona eso. Con los años de vida que el Señor me ha prestado y después de haber transitado desde siendo un adolescente en la iglesia, me impresiona, ya me enriquece, miro mucho, observo como a los seres humanos obrar, a actuar. Gracias a Dios por el designio divino, he predicado en más de 40 países del mundo y he estrechado la mano a tantísima gente en pequeñas y en convocatorias donde ha habido mucha gente y he conocido muchas personas. Y cada día estoy más convencido de lo que predico. Es decir, cómo la influencia de las tradiciones de familia, las herencias de familia, generan una acción tan fuerte en la vida del ser humano. De hecho, nos parecemos al lugar donde venimos. Entonces tenemos una necesidad de un trato con Dios. Él tiene que tratar con nuestras raíces, con los hábitos adquiridos, con los ejemplos recibidos, hábitos adquiridos y conductas adquiridas, que en definitiva nacen en el ejemplo familiar. Y el deseo de Dios es cambiar nuestra herencia. Levante su mano al cielo, por favor. Levántela con fe, con ánimo. El deseo de Dios es cambiar nuestra herencia, que entendamos que en Dios podemos proyectarnos a un porvenir distinto. Quiero que lo recibas por la fe. Y quiero declarar algo, que te puedes levantar en la vida, no importa cuál sea la crisis, cuando recibes el toque sanador del Padre, la restauración en tu mundo interior, pierde vigencia el nombre de la crisis para entender que en Cristo te puedes levantar de la peor derrota de la vida, recibilo en el nombre de Jesús. Si estás aplaudiendo, aplaudido con fuerza, porque eso es verdad. A ver, ayúdeme. La gente dice palabras, ¿no? Palabras que la ligan a un destino de maldición. Usted me ayudará. Bueno, mejor no me ayude, escúcheme, piénselo.
porque no es ese que digamos algo inconveniente, pero la gente dice, igualito al Padre. Dígame algo, por favor. Media, voy a decir, como la madre. ¿Sí o no? Usted vive acá en Córdoba, ¿no? Mujeriego como el padre. No diga amén, pero dígame. Gritona como la madre. El otro día escuché en el vecindario esa expresión. La madre gritaba, salió el padre. Y la niña gritaba, y entonces el padre le gritaba, todo el mundo gritaba. Pero el padre le gritaba a la niña, que se ve que es una gritona en potencia. Dice, igualita gritona, tu madre habla bien. Y la otra, ¿no? El más tradicional, de tal palo, tal astilla. ¿Te vas a casar vos? Ya ves lo que es bueno. ¿Sí o no? Yo caso mucho a las personas aquí y me cuentan los chicos cuando han repartido la tarjeta con toda la ilusión, invitar a alguien. ¿Te vas a casar? No sabes lo que te mete. Disfruta ahora que te podés, pues se te termina la vida. Sí, sí. Es más, te hacen una despedida. Culturalmente eso tiene un mensaje, ¿no? Diciendo, mira, todo lo que podías disfrutar se te terminó acá. Acabas de morir, hermano. Todas esas confesiones de la gente no son inocentes. Tú me dices, pastor, no exagero. No, no son inocentes. Escúchame, mira, emanan de la íntima convicción de lo que la gente cree. Tener fe, una fe absoluta de que eso va a ocurrir, porque saben por experiencia propia, porque experimentaron la frustración, el fracaso, el dolor, y entonces lo comparten a viva voz con otros. A veces tenemos en nuestra cultura frases malditas, ¿no? Yo un día cuento que le hablé a un pastor y le dije, pastor, le hablé por una cuestión. Oh, me dice, pastor, ¿cómo le va? Y yo, está ocupado, ando con mucho trabajo. Y le digo, que le llamo después. No, acá ando. Dice, estoy trabajando como negro para vivir como blanco. Pero eso yo lo escuché yo, me lo dijeron a mí. Y yo digo, wow, qué fuerte. Lo dijo convencido, le salió, pero como si fuera el Salmo 23. Pues sí, pero ¿qué parte no entendió? Y fíjese que en toda herencia genética hay elementos negativos, ¿no? Hablo en lo físico. ¿Cuánto ha ido a un chequeo médico alguna vez? 3 nomás. Los otros tan complicados, ¿eh? Les sugiero que vayan. Un chequeo médico. Y viste... El doctor que me atiende a mí los otros días, que me pidió un análisis de rutina, me dice, ¿usted cómo es los antecedentes suyos? ¿Tiene antecedentes de hipertensión en la familia? ¿De diabetes? ¿Cardíaco? Y yo, bueno, yo creo que no. Bueno, estábamos hablando y le digo, un momento, le digo, ¿por qué siempre los médicos preguntan eso? ¿Por qué es trascendente? Le digo, pues yo tengo que predicar sobre los hábitos. Bueno, claro, me dice, todo tiene incidencia. Digo, ¿te preguntaron alguna vez o no? Es decir, lo que estoy diciendo, usted dice, pastor, está como muy mala onda. No, no, para. Es decir, recibimos cosas maravillosas como herencia, ¿sí o no? Dígame que sí, por favor, también hemos recibido. Pero también hasta a veces por herencia se pueden recibir enfermedades. Que a veces, y acá no voy a tener ningún amén, pero a veces nos encargamos de empeorar. Es cierto que del abuelo recibí la diabetes, pero yo no paro de comer dulce. Es cierto que el... tenía problema con el tío de la presión alta, pero te comes 1 kilo de sal toda la semana. Entonces nos encargamos de empeorar eso. Y hay paradigmas heredados y adquiridos. Hay una historia que me hubiese encantado ponerla acá en la imagen. Es una... está en internet, la vi. Básicamente le cuento, es un experimento para comprobar la conducta, ¿no? Si bien son 5 monos que están en una jaula, en el centro hay una escalera, es muy fácil, si lo puede buscar usted, por favor, una escalera, y sobre la escalera hay muchas bananas, ¿no? ¿Cómo se le dice a las bananas? Un cacho de... ¿eh? Un cacho se dice... Y entonces están las bananas ahí puestas.
lógicamente, entran los monos, ven la escalera y la van a... se va. Entonces, hay unas personas que están ahí que, con un acto bien cruel, tienen un chorro de agua, una manguera muy potente, los monitos son pequeños, y al que se sube a la escalera para, le tiran, pum, y lo voltean, lo estrellan. Así el otro no se rinde, tanto que van a buscar la banana y no, lógicamente, se caen. Entonces, los monitos estos, en el experimento que hacen, dejan la banana y nadie sube a buscarla, porque saben que si suben, ayúdenme, por favor, no es tan difícil, ¿no? Si suben, le van a tirar con el chorro de agua. El tema es que ellos lo tienen asumido, está la banana ahí, no sube, pero después quitan la manguera de agua, ya nadie la pone, y entonces traen monitos nuevos a la jaula. El monito nuevo, cuando ve eso, se sube a buscar la banana, y los que están abajo lo agarran a golpe al mono. No le permite, pues sabe que viene una... Pero ya hace como meses que no tiran el agua, pero ya saben de que no deben hacerlo. Entonces, si uno pudiera meterse allí, le preguntaríamos al mono, el mono que entra diría, ¿y por qué no subimos a comer la banana? No, lo que pasa es que aquí las cosas se hacen así. Porque antes te tiraban agua. Mi hijo tenía 4 o 5 años y aquí donde pretendía... este monumento a la DECIDE que tenemos acá, iban a ser el Consejo Deliberante aquí al lado, que quedó ahí. La verdad que bonito el monumento que han hecho. Se componían los circos ahí un tiempo. Y a veces nos daban un canje de entrada, llevábamos los chicos, ¿se acuerda? Los chicos de la escuela. Y una vez vino un circo y fui con mi hijo, bueno, fui con una barra de chicos, habrán sido como 20 niños que fuimos. Era el circo de Kiko, había venido Kiko. ¿Se acuerda que había venido? Bueno, y fuimos, y ahí nos dieron un precio promocional. Al final llevamos como 100 niños, pero fuimos. Y habían traído un elefante. Ya los circos no traen más animales, ¿no? Y entonces estaba. Y el elefante estaba sobre la bajada. Vos veías, había una reja, esas cosas que ponen ellos, sus camiones, y estaba el elefante ahí. Entonces yo, lógicamente, llevé a mi hijo, al otro chico, estábamos viendo por la bajada de Camaipú, a 50 metros. Teníamos el elefante de vecino. Y yo veía un semejante animal impresionante y tenía una cadena en la pata y habían enterrado un tronco, no era una estaca, era como un tronco, un poquito más largo, y la cadena. La cadena tenía un tamaño importante, pero sencillo. Y el tronco. Y ahí estaba el tipo, ¿no? Al señor que era dueño, ¿sí? No sé qué era, del circo, que nos pedía que si queríamos llevar a los chicos de la iglesia, él negociaba con un precio menor y demás. Le pregunto, le digo, oiga, ¿y nunca se le ha escapado al...? No, me dice, de chiquito, al elefante se le pone una cadena y cuando él tira no puede. Y cuando es grande... ya tiene la cadena y interpreta que nunca va a poder. Pero podría arrancar eso y un árbol entero si quiere. Pero él tiene asumido que no puede. Y lo mantenía con esa cadenita así. Y el tronco. Impresionante. Impresionante. Cómo las estructuras mentales te detienen en la vida, ¿no? Usted va, pastor, yo no soy ni mono ni elefante. No le quise decir eso. No lo interprete así porque veo su cara de ofendido. Estoy diciéndole que hay estructuras pensantes establecidas en las familias que nos detienen nuestro progreso, ¿sí o no? Levante su mano al cielo conmigo. Quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios quiere darte un tiempo nuevo, que algo poderoso Dios va a hacer. Mateo 7:12 dice que así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Es decir, no son las circunstancias lo que determinan tu calidad de vida. La pueden condicionar, de acuerdo. No me cabe la menor duda, pero no la pueden determinar. Es la decisión o la actitud que usted tome hasta dónde llega usted en la vida. Es decir, las condiciones que usted le rodean, claro que evidentemente marcan pautas, pero usted en definitiva es el único responsable hasta dónde llega en la vida si se dispone a creerle a Dios en el nombre de Jesucristo. Quiero que lo recibas por la fe.
No son las circunstancias lo que determinan tu calidad de vida, sino la actitud con que la enfrentas. Y por eso quiero declarar hoy proféticamente, por favor entusiásmese un poquito, levante su mano. Tú puedes salir de una herencia vergonzosa. Yo lo he visto eso incontable cantidad de veces. Tú puedes salir de una herencia, te puedes levantar del estado de postración a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Si puedes levantar tu mano y recibirlo, se puede romper. Es posible en el nombre de Jesús. Es posible. Créalo en el nombre de Jesús. Créalo por la fe, por la fe, por la fe. El verso 2 cuenta que del capítulo 1, segundo libro de Reyes, que Ocosías se cayó por la ventana y tuvo heridas de consideración. Míreme, por favor. Es que nadie está exento de caídas. Regáleme una amén a eso. Una vez más, nadie está exento de caídas. El problema es cómo reaccionamos ante las caídas de la vida. Las caídas generan heridas. Usted sabe lo que estoy diciendo con caídas, ¿verdad? Las caídas generan heridas. Es difícil vivir la vida con las heridas sin curar. Te impiden tu desarrollo, no puedes caminar, y si lo haces te cuesta el doble. Y en el camino, lo terrible es que en el camino vas hiriendo a otros. Porque míreme, por favor, el herido emocional siempre hiere. Si no, pruébelo. Siéntese a tomar unos mates en una mesa con 4 o 5 personas y pongo ahí uno que tenga odio, a ver cómo le contagia el ambiente a todos. Le queda el mate acá, el criollito acá, toda la semana con una acidez brutal porque el tipo le envenena la mente, el corazón, ¿sí o no? Usted sale a la mañana con ánimo, ¿no? A hacer un quehacer de la casa, del trabajo, lo que fuere. Y se encuentra con una persona herida emocionalmente. Usted es la noche y todavía anda con eso todavía. Le habla mal del presidente, del gobierno, de la suegra, de la tía, del primo. Si viene a la iglesia, el pastor, del que canta, de la ofrenda, del diezmo, del músico, el Alejandro toca mal, que pastor predica mal. Que... Y usted dice, ¿para qué lo encontré al tipo? ¿O no? A usted nunca le pasa nada, hermano. Lo felicito. Qué bien. Qué bárbaro. El otro día llego a la iglesia el viernes y bajo el auto y me dice, pastor, ¿te enteraste? No, viste, yo soy hincha de Instituto. Andamos un poco complicado, yo no tenemos plata. Estamos. Bueno, y entonces me dice, ay, ¿qué pasó? No, le digo, ¿qué pasó? Yo venía contento a hacer el programa de radio, cadena y una oración, me dice, ¿viste el 9 que iban a comprar? Sí, lo compró otro. Y le digo, ya iremos a conseguir otro. No. Ya no queda nada. Me fui a mi casa preocupado. Lo encontré a mi hijo que venía a trabajar como a las 5 de la tarde. Hijo, y le pasé yo también el dato. Hijo, estamos liquidados. Y me dice, papi, ¿para qué me contás eso? Porque el otro me lo contó, me dice. Lo que estoy intentando decir es que el herido emocional siempre hiere. Digo para que me recuerden sus oraciones, por favor. Alta Córdoba, acá Jujuy, Candelón de la Barca, acuérdese. Yo sé que algunos no nos quieren, pero bueno, tiene que amar al enemigo. Muy bien. Es difícil vivir la vida sin herida, sin cura. Mire la reacción de un rey, este es mi tema hoy, ante las heridas. Por eso dije, ¿cómo levantarse una caída? Ante la herida, un hombre pagano, un hombre que allá tiene una idea de Dios, ¿no es cierto? Pero un descontrol sobre su fe. Es como la Argentina de hoy, que se manifiesta algo así como católica, apostólica, romana, o vivimos en un mundo aparentemente occidental y cristiano, aparentemente, ¿no? Pero usted ve cómo vive la gente. Con una idea de Dios, hice la comunión, fui a un bautismo de un sobrino, esas cosas. Pero no tienen un concepto de lo que es la fe genuina. Por eso dice que él consultó a dioses paganos sobre su recuperación. Mire la reacción. Se cae, está sentado y consulta a Baal Zebú, dios de Ecrón, le manda a los colaboradores, che, vayan allá y díganle a este, hay un dios que tienen acá, no sé dónde lo hemos conseguido, pero la gente se hace dios para todos los gustos, ¿sí o no? Y a ver si me cura. Señores, la crisis te mata o la crisis es la oportunidad para comprobar que Dios puede levantarte. Levante su mano al cielo, bueno, no al techo de la iglesia, sino al cielo, porque hay gente que dice, usted hace levantar la mano, me canso, tiene razón, perdóneme, si no quiere, no levante la mano, que Dios te bendiga menos, pero que Dios te bendiga de todas maneras. Pero lo que
Los que son más jóvenes, que pueden levantar la mano. Ahí lo ofendí, ¿eh? Ah, fue duro eso, ¿eh? Quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Crisis te mata o crisis es la oportunidad para comprobar que Dios puede levantarte, que podés levantarte del momento que estás viviendo, de una herencia vergonzosa, y creerle a Dios por un milagro. Estamos hoy sembrando una palabra para que te actives hoy y que creas que lo mejor viene de camino y que una puerta grande Dios puede abrir en la vida. Recibilo por la fe en el nombre de Jesucristo. Si lo estás creyendo, grite conmigo, amén, por favor. Porque todos podemos tener golpes en la vida. Pero me dice amén a eso, todos podemos tener golpes en la vida. Pero para ponerte de pie nuevamente, debes aprender a escuchar la voz correcta. Escuchar la voz de Dios que te dice, podés levantarte. Podés seguir adelante si me buscás, si pedís perdón, si cambias de actitud. El problema de mucha gente es que escucha a cualquiera. Y hoy, no sé si a usted le pasa, pero existen los maestros de la vida que te enseñan cómo vivir, ¿sí o no? El otro día veía un impresentable en la televisión, tiene como 2 horas. Televisión, canal de aire, y te enseña el tipo y te abre la vida, el cosmos multiplicado por 3, va a un seminario en Capilla del Monte, paga no sé como 20.000 pesos y salí una pinturita del seminario, te soluciona los problemas con la hija, la esposa, tu ser interior, y es un impresentable. Es decir, hay gente que consume esto. Dice el hermano, hay para todo. Y generalmente dicen lo que la gente quiere oír, porque la gente busca cómplices, no guías. Vos confrontás a la gente con una palabra de Dios y muchos dicen, bueno, me va a enseñar a vivir a mí. ¿Quién? Y lógico, cada uno escoge. Por eso lo que quiero decirte, el hombre se cae y va y lo busca a Baal, Zebú, Dios de Ecrón. Vais a ver, no consultes a cualquiera, no escuches voces extrañas. A veces hay amigos, parientes, gente sin valores que afecta tu vida, que te hacen daño. Y sobre todo en el mundo de las redes sociales, nunca mejor puesta la palabra redes. Porque, wow, cómo te enredan, hermano. Y en serio, ¿eh? Las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, que tiene un consumo a lo mejor más de los chicos en Instagram. Entonces lo que usted escucha no es inocente. Discierna, por favor, valore, y si tiene iglesia, hable con su pastor. Señores, al médico se le pregunta de medicina, al arquitecto de ingeniero de cálculos, al zapatero de zapatos, y al pastor de las cosas espirituales, de las cosas del espíritu. Aprende a tener un corazón enseñable, porque caídas se pueden dar en la vida. Defíname eso, pastor, con mucho gusto. Desaliento, desánimo, pecado, crisis, decepción. No, usted no va a levantar la mano, pero ¿cuándo han andado por ese barrio así? Bueno, conmigo somos uno, la señora, el caballero, somos como 10. Los otros nunca le pasa nada, así que oren por nosotros, por favor. Pero crisis se pueden dar en la vida. ¿Sí? El problema es que la voz equivocada te puede llevar al camino equivocado. ¿Por qué, pastor? Actuar por impulsos del momento, decisiones bajo presión. Nunca las decisiones que tomes bajo presión serán decisiones correctas. Por eso el profeta viene, mira, esto es lo que pasa. Este envía el rey de Israel, el pueblo de Dios, se golpea, se cae y manda a buscar a sus colaboradores. Y dice, vayan y búsquenme al Dios no sé cuánto, un Dios a la carta. El Dios a la carta, ¿no? Ese que me cure. Y decirle que le lleve unos pesos y seguimos así como estamos y somos amigos. Y Dios le habla al profeta, al pastor de su generación, Elías, en un momento oscuro de espiritual, económico, emocional. Cualquier coincidencia con la Argentina es pura casualidad. En un momento oscuro, como pocos otros, con leyes que denigran la condición del hombre, en un país donde el vientre de la mamá, la pancita de la mamá, se va a tornar el lugar más peligroso para un bebé, extrañamente. En el país de la locura, de los ciclos, usted ve las alianzas que se han conformado y dice, Dios mío, yo me quiero ir a otro país, a Venus, a Marte, a Júpiter. Usted ve eso. Ayer se maldece, ni un poquitito de dignidad. No le pido que sean grandes estadistas, pero un poquito de dignidad, un poquito. Dice, no resisten un archivo. Esto no resiste una cosa vergonzosa por donde usted lo mide. ¿Cómo va a votar uno así, con asquito así?
vergonzoso. Eso refleja cómo estamos como nación en lo moral. Entonces él va y busca, y váyamelo a buscar a Baal, a Zebú, a este del Dios de la. Y el Dios le habla al profeta Elías, le dice: Elías, porque este es el tiempo de Elías, su generación. Le dice, Dios le dice: ¿cómo que? Dice: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿No es para pedir? ¿Acaso no hay un Dios? Yo no le he demostrado. Y Dios decreta una sentencia, y este es mi tema: decirle que no se va a levantar nunca más, que se va a morir. No se va a levantar. Por favor, quiero que levante su mano y reciba esta palabra. Hay gente que lleva esa sentencia en sus oídos. Por todo lo que le acabo de mencionar, maldiciones generacionales, actitud, errores propios, adquiridos, practicados, que se repiten, y la palabra es: no te levantarás de tu lecho de enfermo. Ahí lo han puesto los muchachos muy bien: ciertamente morirás. Esa fue la palabra para el rey. Es una palabra de juicio, porque escuchar la voz incorrecta, la actitud correcta. Cuando el profeta, mire, el profeta lo enfrenta al hombre y dice: oiga, ¿no hay Dios para qué? ¿Sabe lo que hace el rey utilizando la impunidad del poder? Se busca uno, esos aplaudidores de turno que están en todos lados, y dice: váyamelo, búsquemelo, tráigame de la oreja, que le vamos una paliza a este por andar diciendo las cosas que dice. Y Dios sistemáticamente, es larga la historia, léalo en casa, sistemáticamente todos esos que venían a golpear al profeta fueron cayendo, 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 hasta que por fin el profeta se presenta ante el rey y le dice: vos cometés un error, encima que nos metés en un tiempo de paganismo, de locura, vas y consultás, dice Dios que ahora no te levantas más, ¿eh? Y vas a morir. Por eso hay gente que lleva una sentencia de muerte sobre sí, lo que emprende no le sale bien, están en su lecho de dolor. Pero hay otra gente que puede levantarse aún en la peor crisis de la vida. Por favor, entusiásmese un poquito y levante su mano. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero declarar por la fe que si tú aprendes a abrir tu oído a la persona correcta, escuchar la palabra correcta, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Un milagro viene de camino, una puerta grande Dios va a abrir. Algo poderoso Dios hará en los próximos días. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesucristo. Te vas a levantar. Si lo cree, aplauda a Dios, celébrelo al Señor. Te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Vamos, dele un aplauso al Señor. Walter, ayúdame a esa gente que está parada allí, por favor. Apláudale al Señor, aplauda a Dios, te vas a levantar. Hey, levante su mano al cielo, atrápelo, voy a decir: Argentina, te vas a levantar, Argentina, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, Argentina, te vas a levantar. Llevamos palabra de sentencia sobre nuestra tierra, te vas a levantar, te vas a levantar. Yo declaro palabra de bendición sobre nuestro país y le pido que usted actúe en fe en el nombre de Jesucristo. Otro día un señor me decía: tenga cuidado porque el pastor no se puede meter en política. Eso es relativo, pero voy a decirte algo. Pastor no debe decir a quién debe votar, pero sí puede decir a quién no. Usted no puede ser cómplice votando a personas que públicamente promueven el aborto, que maldicen sus, que son corruptos, inmorales, que aunque se muestran hoy como ovejitas, usted sabe, hay candidatos hoy que empiezan a manifestar que mínimamente defienden la vida, tienen algo de honorabilidad, familia, o que al menos merecerían una oportunidad para demostrar eso. Por eso, iglesia, hay que activarse hoy, hay que activarse, hay que pelear, creerle a Dios por un milagro, activarse en fe, comprometerse primeramente con Dios y como consecuencia de nuestro compromiso con Dios, hacer oír la voz, porque 6, 7, 8 millones de argentinos no, es una fuerza imparable, algo poderoso Dios va a hacer con gente que le crea a Dios por un milagro. Te vas a levantar, lo declaro por la fe. Te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Un milagro Dios va a hacer, una puerta grande el Señor va a abrir. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo, que lo creas por la fe. Dice el Salmo 92, el verso 12, 13, 14, dice: los plantados en la casa de Jehová, dice la Biblia, florecerán como la palmera, serán vigorosos y verdes, que incluso en su vejez tendrán fruto. Dígalo conmigo, por favor, está allí el texto. Le pido que me ayude a predicar. Yo acabo de terminar, me faltan 2 minutitos, son las 12, quiero terminar 2:10. Digo, por si usted está orando, que termine, ya Dios le escuchó, no ore más, ya está, listo. Allá iremos por sus ravioles, sus ñoquis, no se preocupe.
pero por favor, le he visto que me ha prestado atención, póngase de pie. Si usted dice, yo venía a escuchar al pastor Carlos y lo ponen a este, lo lamento mucho, el pastor Carlos está el domingo que viene y esto es lo que hay, señores, y acá estamos. Levante su mano al cielo, por favor. Esto es para usted hoy, quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Pero póngame cara de fe, me molesta ver su cara así. No me digas, la única que tengo. Usted es responsable de la... Sí, o sea, no somos responsables de la cara que tenemos. Pues yo no soy responsable de estos ojos verdes hermosos que tengo. Yo no soy responsable, pero sí somos responsables de la cara que ponemos, ¿o no? Venga el equipo de... ¿Sí o no? Por favor, levántese su mano. Escuche, léalo conmigo, muchacho, otra vez. Salmo 92, téngame ahí el texto listo. Salmo 92, verso 12. Ahí está. Dice, grítelo conmigo, pero con voz potente. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo leyó muy bien, aplauda con fuerza. Estamos celebrando a Dios esta mañana. Plantados en la casa de Dios florecerán como la palmera y serán vigorosos y verdes, incluso en su vejez tendrán fruto. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Vamos, entusiásmese un poco, salude el milagro en los próximos días. Algo poderoso, Dios, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Esto dice mucho de la iglesia local, ¿no? A los que están plantados en la iglesia, los plantados en la casa. Dice la Biblia, florecerán. Me quedan 3 minutos y quiero escucharte mínimamente unos 10 aménes, por favor. Los que están plantados en la iglesia florecerán. Escuchen, no solo los que simpatizan con la iglesia, o los que asisten de vez en cuando, sino los que han echado raíces en ella. Yo escuché su amén, pero tengo una pregunta. ¿Cómo usted sabe si tiene raíces en la iglesia? ¿O cuán profundas son sus raíces? Y la respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Qué tan fácil es que alguien lo saque de la iglesia? A veces yo encuentro personas en la calle que me dicen, pastor, ¿cómo le va? Yo iba a su iglesia, ¿eh? Ahora ya ni me acuerdo dónde queda. ¿Cómo anda? Bien, qué gusto saludarlo, ¿eh? Yo en el 97, en el 2004, en el 2008. ¿Y qué pasó? No. Y la gente, esa respuesta que sigue tiene un abanico de respuestas muy altas. Pero la sintetizo en 2 o 3. Decepcionado, no sé qué pasó. Dios dice que Dios no le escuchó. La novia se le fue, que tenía una novia y se buscó otro, ¿no? El otro, no sé qué, el pastor, no sé qué le hizo. Siempre. ¿Sabe por qué padece eso? Porque es gente que no tenía raíces. Pero hay otras personas que tienen raíces tan profundas que cuando se van, por un cambio, por una actividad, se siente su ausencia por su trabajo con la juventud o con los hombres, con las mujeres o con los músicos. Bueno, en definitiva. Ahora la promesa del Salmo 92 es que los que están plantados en la casa florecerán como la palmera. Como un árbol que crece con raíces profundas. Esas raíces ni 10, ni 20, ni 100 hombres pueden removerlo. Pero cuando la planta es débil y pequeña, hasta un niño puede comer la travesura de arrancarte una. Por eso eche raíces en su iglesia. Y en la segunda parte del pasaje dice, vemos que el deseo de Dios es que usted florezca en su vida. Póngame una sonrisa, por favor. Si no tiene ganas de sonreír, lo lamento, está obligado. Sonrisa, la cuenta de 3. Vamos, el deseo de Dios que usted florezca en la vida. Florecer quiere decir que usted pueda tener una vida abundante, una vida que lleve frutos. Por favor, recíbalo en el salga con esa expectativa hoy. Hablo de una vida abundante, porque los que están en la iglesia florecerán. Vivimos una generación que se deja hoy impactar por las apariencias. Usted ve, la gente ama las apariencias, pero son solo eso, fachadas. Sobre todo en esta generación que lo visual tiene tanto valor y
cobra tanta importancia. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Entonces te venden imágenes y luego viene la decepción. El rey envió a buscar al profeta por la fuerza. Él debería haberse humillado. Mire, profeta, por favor, ore por mí. Me pedí un golpazo acá, me caí. Ore por mí, parece que es grave lo que tengo. No, no, lo fue a buscar por la fuerza. Lo mandó y lo quiso intimidar, manipular. Mandó a su ejército. Voy a decirte algo que... Lo que yo le voy a decir en en un minuto, a mí me ha costado procesarlo más de 30 años. Te pido, por favor, que lo valores. No digo que lo aceptes si no quieres, pero por favor, valóralo. Tu desarrollo en tu vida espiritual tiene que ver con la relación que establezcas con tu autoridad espiritual. Porque usted caminará y trabajará en lo que respeta, en lo que admira, no en lo que cuestiona y en lo que envidia. En la vida no se aprende por envidia, se aprende por admiración, y usted aprende por admiración. Por eso quiero pedirte que reconozcamos el corazón paternal de Dios. Tú puedes ir a Dios, tú puedes ir al Señor y Él puede restaurarte, puede levantarte y posicionarte en un nuevo día. Señores, y termina, quiero decirte algo, te vas a levantar en el nombre de Jesucristo. Quiero establecer proféticamente que te vas a levantar, que vas a remontar vuelo, que te vas a levantar en contra de todos los pronósticos en tu economía, en tu estudio, en tu sentimiento, en el mundo, en tu mundo emocional. Te vas a levantar, te vas a levantar, pero escuche la voz correcta, por favor. Hay cosas que usted escucha que lo maldicen, que le dañan, corte con eso. Hoy hay predicadores a la carta. Un hermano me dijo, yo me escucho todos los predicadores en YouTube. Bueno, no está mal, escuche palabra de Dios. El problema es que, me dice, cuando no me va gustando, yo lo voy cortando y voy buscando en función de mí. La milanesa, ¿con puré o con ensalada? Y voy buscando, ¿sí? Flan, ¿con dulce leche o con crema? Me va buscando. Pero reciba la palabra de Dios hoy. Si usted está sembrado en una casa, usted va a florecer. El justo florecerá como la palmera. Florecerá. Yo quiero cancelar la improductividad. Quiero cancelar lo que te ha tenido manipulado hasta el día de hoy. Y por favor, con mucho respeto a la gente que tiene algunos años vivido ya, por favor, no acepte el paradigma de la sociedad. Viejo, no sirve para nada. La Biblia dice, el justo florecerá, aún en la vejez darán fruto. Usted está en su mejor momento. Quiero que lo reciba. Usted necesita escuchar esto. Está en su mejor momento si le alinea a Dios. Usted lleva el peso de la autoridad que le dan los años. Aprovechelo bien, recíbalo en el nombre de Jesús. Y por favor, no se comporte como niño, compórtese como lo que usted es, porque usted es llamado por Dios para afectar su generación, su familia. Usted puede marcar un nuevo tiempo en lo suyo. Lamentablemente en Argentina el viejo verde tiene otra connotación. Es ofensivo. Pero la Biblia dice que en la vejez fructificarán y tendrán fruto. Quiero que lo reciba, por favor. Salude la bendición de los... Te vas a levantar. Y aunque el sistema no quiera, es un sistema impiadoso, salvaje. Hoy voy a declarar en el nombre de Jesús que Dios marcará en tu vida la diferencia. Te vas a levantar. Pero no te vas a levantar escuchando la voz incorrecta, quedándote en casa, haciéndote el niño complicado. Perdóneme, no quiero ofenderlo. No lo sienta así. Si se va a ofender, disimúlelo por favor un poco. No me mire con esa cara de enojado que tiene. Pero recíbalo en el nombre de Jesús. Te vas a levantar por la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos necesitando un milagro de parte de Dios? Yo hablo esta palabra sobre tu vida, sobre tu... Si un día sentiste que Dios te llamó y te pasaron cosas, no lo sepultes, hermano. Vale, intentalo una vez más. Golpea la puerta una vez más. El justo, el que se alinea a Dios, el que se humilla de su pecado, cambia de actitud. Ese justo, no es perfecto, el justo, justificado por Jesús, florecerá. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. La unción vendrá, el peso de gloria será mayor. Créalo en el nombre de Jesús. Estamos listos. Sabe que esperaba que usted me diera una mayor aceptación, pero no importa, allá va. O tal vez me esté escuchando con mucha atención, tal vez lo aburrí hace como 40 minutos. Pero mire, voy a decirle algo. Tengo un amigo que viene acá a la iglesia de muchos años. Y un día pasó un hecho, no hace mucho, hace como 3 años atrás. Un hecho medio raro, porque me dice, pastor, ¿vos sabés que me pegué un susto? Estaba preocupado, en serio. ¿Qué te pasa? Primer hijo. Se levanta a la mañana y lo ve al nene. Lo va a dar un besito, saludarlo así a la mañana. Y lo mira.
y el nene se queda fijamente mirándolo al rostro, a la cara. Entonces el papá se haga, imagina el cuadro, ¿me acompaña? El chico ya ahora está más grandecito, anda corriendo siempre. Hay que atarlo para que esté tranquilo. Anoche corrió toda la noche. Y lo ve a los ojos. Entonces el niño se queda mirando al padre fijo así. Y sin pestañear. Y dice, oh, que está bien, imbécil. Hijo, ¿estás bien? Y el niño se queda mirándolo de cara. Y de pronto no emite sonido, no tiene ningún rostro, ninguna expresión en su cara. Y se asustó. Dijo, ¿estás bien? Hey, ¿estás bien? Hasta que lo tuvo que, porque se quedó fijamente mirando así, como que entró en un trance. Y lo miraba a los ojos y no pestañeaba. Entonces el papá, el chico había amanecido bien, se asustó, hasta que con un poquito de violencia lo sacudió. Este niño hizo así, ¿no? Y le dijo, hijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y el niño mira. Y le dice, papá, me veo, le decía. Y el papá dijo, se afligió tanto, se vuelve a agachar, lo miró y le dijo, como con su poca expresión, el niño, ¿qué? Hijo, ¿qué te pasa? El muchacho me lo contaba con tanta pasión su historia. Y yo, claro, me captó la atención. ¿Qué pasó? ¿Cómo que le veo? ¿Está bien el nene? Sí, él me decía, me veo. Y yo le dije, ¿dónde te ves, hijo? Y él puso su dedito y dice, me veo aquí. Se ve que él se reflejaba en la pupila de su padre. No sé, ¿vio? Miraba la imagen y sabía que... Solo los niños pueden hacer eso. Impresionante. ¿Dónde me ves, hijo? Acá, papi, mirá acá, adentro tuyo, acá. Claro, veía le miraba fijamente y le miraba la pupila. ¿Se da cuenta? Creo que se entiende diciendo, ¿no? De hecho, yo después le pregunté, ¿te viste tu papá? Sí, me decía, acá. Lo vi al papi, acá. Me veía yo acá. Oiga, cuando usted mira al Padre, el reflejo de Dios estará sobre su vida. Usted mira al Padre y el reflejo del Padre estará en su vida. Usted será imbatible en el nombre de Jesús. Vuelva a sus ojos. Deje de poner los ojos en la gente incorrecta porque te vas a parecer a ellos. Mire al Padre y el reflejo de Dios estará sobre su vida. Estará sobre su vida. Y la gente verá y verá al Padre en tu vida. Y serás un portador. Donde quiera que vayas, será portador de bendición. Aún en los ambientes más hostiles, en las crisis más terminales, te vas a levantar porque una puerta grande Dios va a abrir en tu favor. Quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesucristo. Te vas a levantarte. Llevas a Dios dentro tuyo. Llevas a Dios dentro tuyo. En ti está el poder de Dios manifestado, el poder del Espíritu Santo. Si usted se identificó con esta palabra, levante su mano al cielo. Oro para que Dios te bendiga hoy. Señor, levántalos hoy. Tome en acción usted de clamarle a Dios. Señor, hoy se rompen malos hábitos, hoy se rompen cadenas. Hoy yo declaro una palabra de bendición para tu vida. Hoy que te reveles a lo que te hace daño, basta de esa actitud manipuladora, basta de lo que te daña. No, que a mí me va a ir mal, no te va a ir mal, Dios te va a bendecir. Si tomás conciencia, si haces las cosas bien, Dios te tiene que bendecir. Seguí adelante, Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Y recordá que el justo ese plantado en la casa de Jehová dará fruto. No es una planta que fácilmente la desarraigan. No, señores, está firme allí en las cambiantes circunstancias de la vida. Está firme. Ah, en el nombre de Jesús lo digo una vez más, hasta el cansancio, te vas a levantar. Estarán vigorosos y verdes. Te vas a levantar. Declaro sanidad en tu cuerpo, liberación en tu espíritu y en tu mundo emocional, sanidad por el poder de la palabra en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria. Si usted lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor que está con nosotros hoy.